Hola a todos, qué placer saludarlos. Recuerden que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte. Ustedes pueden descargarla a través del código QR o en la descripción dejo el link para que lo hagan. Está buenísima y nos informan minuto a minuto de tu liga, de tu país, de tu club, de lo que quieras. Así que descargala, que está bárbara. Me encuentro aquí en el predio de Ezeiza, donde Boca Juniors se entrenó pensando en Racing. El entrenador Hugo Benjamín Ibarra decidió que hagan fútbol muchos de sus jugadores. Casi todos los que jugaron contra Agropecuario hicieron segundo día de recuperación, pero el resto hizo trabajos con pelota. Hoy el 11 fue Rossi, Weigan, Di Lolo, Zambrano, por izquierda Sandes, en la mitad de la cancha. Por derecha Medina, de 5, Rolón, por izquierda Diego Pulpito González, Aarón Molinas y arriba Benedetto y Vázquez. Algunos de estos apellidos van a actuar frente a Racing el domingo en el Cilindro de Avellaneda. Las dudas, el lateral derecho, si está o no Advíncula como titular porque anda con una molestia muscular. La otra duda es la mitad de la cancha. ¿Jugará Ramírez? Dudo, porque también está con una molestia muscular. Seguiría Martín Pallero. En la zona ofensiva parece que el 9 va a ser Pipa Benedetto. El probable para jugar frente a Racing es Rossi, Weigan, Roncaglia, Zambrano y Fabra, Pallero, Varela, Paul Fernández y arriba Oscar Romero, Benedetto y Villa. Podría ser el 11 para jugar este fin de semana ante Racing. Si está bien Advíncula, va a ir a tener derecho Luis Advíncula. Esto indica que Agustín Rossi sería el arquero para atajar en la cancha de Racing ante la Academia. Hoy estuvo aquí visitando el plantel un DJ internacional, acá vemos la foto con la 10, Paul Okenfold, que es el DJ de los top que hay en el mundo. Yo no soy de la música electrónica, pero es lo que me han contado. Y el que me lo dijo, sí, es un fan de la música electrónica y entiende. Hoy estuvo acá, sacó una foto con la camiseta, estuvo con los jugadores, porque es hincha de Boca, es norteamericano y es hincha de Boca Juniors. Así que de ese lugar, lo más importante es que hubo visita internacional en el predio de Ezeiza, a la espera del duelo del fin de semana. Changuito Ceballos ya tiene alta médica, la operación salió bien, así que desde acá le damos toda la fuerza a Changuito. Acá está la foto de Changuito después de la operación, que duró una hora y media y tendrá 3 semanas de reposo absoluto y después empezará a poco a movilizar un poco ese tobillo derecho. Ojalá que se recupere pronto, se habla de 4 a 6 meses, ojalá que sean 4 o menos de 4 y que pueda volver a jugar en Boca en este 2023. Ya el 2022 para él, deportivamente hablando, está terminado. Y con respecto a si Boca trae o no a alguien por el Changuito Ceballos, me parece que no, que se quedan con lo que tienen. Pero bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Cuídense mucho, que tengan buena jornada, éxitos y gracias Marito, gracias por grabarme. Marito, nuestro cameraman, gracias. No habla Marito, no habla, chao.